a ver, esto ha evolucionado porque, por ejemplo, mi madre también teníamos una explotación, ella también trabajaba, pero tampoco ha sido visible su trabajo y trabajaba igual o más que mi padre. Entonces creo que ahora ha evolucionado bastante, hay mujeres que están ahí trabajando en las explotaciones, ganaderas y agrícolas, y no se valora realmente su trabajo. Antes era impensable, por ejemplo, acceder a un consejo rector, porque nosotros pertenecemos a la cooperativa Obiar Aragón Grupo Pastores. Yo antes, si no era titular de la explotación, hubiera sido impensable. Ahora me han propuesto para ser consejera y gracias a la titularidad compartida, pues va a ser posible. Esto surge porque yo empiezo a ayudarle en la explotación, pero ya llega un momento que ya no es ayuda, que es mi trabajo. Y que la explotación se sale adelante con los dos. Entonces él se entera que hay esta posibilidad de la titularidad compartida y pues ya estábamos pensando en, pues te tienes que dar de alta en la Seguridad Social porque estás trabajando aquí, puede ocurrir cualquier cosa. Además, yo tenía años cotizados antes en otro trabajo, con lo cual también se perdía. Entonces decidimos llevarlo a cabo porque él quería que fuera la explotación a nombre de los dos. Porque en realidad es que trabajamos los dos aquí. Es reconocer tu trabajo. Sí. No es un horario constante, no tienes horario, pero hay que estar a todas las horas. Bueno, pues es que además colaboramos con muchas cosas, no solo en la explotación, sino en la casa, con papeles. Yo me ocupo del tema de las facturas, de la declaración de la renta, de 184, que también hay que hacerlo, lleva el libro de explotaciones. O sea que compartimos un poco. Pero compartimos todo, pues está bien también que la mujer comparta en nombre de la explotación. A ver, yo era una ley que venía observando hace tiempo. Yo me empecé a informar por internet y yo veía que a nivel español, la primera vez cuando me entré, me parece que eran 108 los que había. Y me chocaba, sí. Yo empezaba a leer los artículos y digo, pues esto parece interesante, mi mujer está trabajando aquí, que me está ayudando. Pues es interesante esta ley para ella. Claro. Tiene su seguridad social, se reconoce su trabajo dentro de nuestra explotación de ganado ovino, y es reconocer su trabajo, cosas que no ha tenido nunca la mujer en otra época, porque ayudaba al marido, pero realmente no se veía reconocido su trabajo de ninguna de las maneras. Claro, no constaba en ninguna parte que ella trabajaba en la explotación.